siguiente invitado es Leonardo Garzón, músico colombiano, licenciado en Pedagogía Musical y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Su actividad musical se ha desarrollado en torno a la música andina colombiana, destacándose como bandolista, como director y arreglista. En este ámbito ha obtenido los más importantes premios en la música andina colombiana. Debo decir que se han elaborado, hasta ahora que yo conozca, unos 6 proyectos de ley de música. Algunos han logrado tener unos avances en trámite legislativo en Cámara de Representantes o Senado de la República, pero ninguno por ahora ha llegado a sancionarse como una ley que nos ordene. Algunos de ellos, no, todos tienen unos énfasis particulares. Alguno tiene un énfasis especial en la formación, por ejemplo, que fue un proyecto de ley que se cocinó al interior del Ministerio de Cultura hace unos 12, 13 años. Hay otros que han pensado un poco más la legislación en perspectiva de la industria de la música, similar a lo que ha pasado con el cine, que el cine tiene 2 momentos legislativos muy importantes en el país, pensando el cine como una industria. Hay otros que hay un proyecto de ley que se pensó específicamente para regular la payola, es decir, cómo regular y sancionar el pago por la divulgación de contenidos musicales en los medios masivos de comunicación, etc. Bueno, ahí hay varios proyectos que los hemos estudiado con mucho juicio, y Sergio, pues, que lidera Simucol, en este momento están tramitando un proyecto de ley del músico, no de la música, que está, bueno, espero que Sergio nos cuente un poquito de los avances. Teniendo en cuenta esos antecedentes, nosotros hemos pensado que un proyecto legislativo para la música debería ser un proyecto muy abarcador, es decir, que no solamente piense en la formación como un sistema, que no solamente piense en la industria como una potencia que tiene el país, sino una ley que permita visibilizar y comprender la complejidad del campo musical. Por esa razón, la idea es como partir de unas definiciones conceptuales en las que se pueda hablar de todo eso. La música como un derecho, primero que todo, la música como un factor de desarrollo social, la música como una posibilidad de construcción de ciudadanías, y por supuesto la música como una industria también. Creo que no debería desatender ninguna de esas posibilidades de lo que significa la música en este momento para el país. Porque si nos fuéramos solamente hacia pensar la industria, o nos fuéramos solamente hacia pensar la formación, pues desatendemos unas patas muy importantes en esto que Aida nos presentaba como ecosistema. Eso sería como un primer bloque en el que nosotros proponemos que haya, o sea, que el punto de partida del proyecto legislativo sea definir unos elementos que permitan comprender la música en toda esta complejidad. En segundo lugar, la idea de que haya un sistema de información. Creo que todos lo hemos vivido, padecido en este último tiempo, particularmente cuando pensamos en acciones de emergencia para poder atender al sector de la cultura, de las artes y de la música, pues una de las evidencias es que no había suficiente información. No sabemos, como decía Aida, dónde estamos, cuántos somos, qué hacemos, etc. Ya hay 2 avances muy importantes en cabeza del Ministerio de Cultura. Uno es el SIMUS, que es el Sistema de Información de la Música, que sobre todo aloja información de la implementación del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Y hay otro que es el Soy Cultura, que fue una herramienta que se creó no desde la Oficina de Música del Ministerio de Cultura, sino desde la Oficina de Planeación, para registrar información de todo el sector cultural. Sin embargo, en ese Soy Cultura, la mayor cantidad de información que hay es de músicos. Curiosamente, bueno, curiosamente porque somos muchos, ¿no? Podríamos decir que puede ser como que somos la mayor parte del sector cultural. Entonces, con base en esos 2 avances, tanto el SIMUS como el Soy Cultura, creo que hay una oportunidad muy importante de tener información valiosa. Más que un censo, en mi concepto, lo que debe haber es un sistema de información vivo, dinámico, actualizable, escalable, que permita todo el tiempo tener información, buena información para tomar decisiones. La diferencia con un censo es que el censo toma una foto, pues hace una medición, hace un conteo y dice: en 2021 somos tantos, estamos en tal sitio, etc.
Lo que yo propongo es que sea el sistema de información activo, vivo, dinámico, que permita tener información todo el tiempo. Eso requiere un esfuerzo mancomunado tanto de la institucionalidad, en este caso del Ministerio de Cultura, que creo que es la entidad llamada a tener un sistema de esas características que aloje toda la información de la música en el país, pero por otro lado un esfuerzo también de nosotros como sector, porque esos sistemas funcionan si nosotros como agentes nos registramos, nos vinculamos, actualizamos la información y mantenemos el sistema vivo. En tercer lugar, yo creo que esto es lo más complejo de la propuesta que veníamos trabajando con el Consejo Nacional de Música, es crear un fondo para la financiación de la música. Porque pues podemos tener una ley que diga que es muy importante que tengamos música, que es muy importante que haya un sistema de información, que qué bueno que haya música en el país y que vale la pena que el Estado la financie. Pero si no le creamos un fondo en donde esté el recurso, pues eso puede pasar a ser otro saludo a la bandera, como muchos ya existen, y que realmente no tiene capacidad de injerencia y de acción. Entonces, una propuesta que nosotros venimos elaborando, bueno, veníamos hasta cuando fuimos Consejo Nacional de Música, es que creáramos un fondo para la financiación de la práctica musical en el país, cuyo propósito es fortalecer el recurso que ya tiene el Ministerio de Cultura y que todos los años invierte en muchas acciones para la música, así como los entes territoriales, gobernaciones, distritos, alcaldías. La idea de crear un fondo imita un poco lo que ha pasado con el cine.